noches, anda cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Sandy. Últimos capítulos. Bueno, antes que nada, una disculpa si el ruido de fondo es muy ruidoso. Mi ventilador Junior está pues dando su trabajo para que mi compu no se trabe. Solo que ya es más ruidoso el ventilador debido a que ya está fallando. Así que perdonen el sonido, no puedo hacer nada. Si lo apago todo se me va a trabar, desgraciadamente. Pero lo bueno, antes de continuar con el juego, les digo que ya me compré una nueva computadora y ya le pasé los juegos que estoy jugando y traduciendo. Así que muy pronto dejarán de escuchar ese sonido del ventilador. Con la nueva no necesito ventilador. De hecho, ya empecé a hacer los videos en ella. Pero Don Galtia, voy a tener que hacer los videos hasta que termine la ruta de Zen. Ya empezando la ruta de Zeke, ya será en la computadora nueva. Pero como ya estoy al final de la ruta de Zenri, no le hago el caso de hacerlo en la nueva, porque dado que es una nueva computadora, tuve que instalar los juegos desde cero y estarla adelantando y adelantando y adelantándole hasta donde voy. Con Galtia ya tengo todo adelantado, menos el gameplay, porque sería toda la ruta de Zenri, ¿no? Imagínense. Así que decidí que los últimos videos de la ruta de Zenri va a ser aquí también en la computadora vieja. Así que perdonen pues la molestia del sonido de fondo, ¿no? Del ventilador. Y pues bueno, solo quería decirles eso. Ya en la ruta de sí, como recordarán, ahora sí van a gozar de buen audio, ya que la grabaré en la nueva computadora. Y pues comencemos. ¡Arle duro! Porque nos quedamos en que aquí, pues el Kazooie está tonteando con Layla. Ay, ya quisiera. Ya los estoy shippeando, ya saben, mi otra ship. Así que pues vamos que termina su conversation de estos dos. Y finalmente Layla ahora sí ya parece más hombre. En fin, pues arle duro donde nos quedamos. En respuesta a las deslumbrantes palabras, Layla levantó la cara y dirigió su mirada hacia el perfil de Kazooie. ¿Eso es por qué? Kazooie ¿Por qué dice eso? Senri-sama se ha convertido en el nuevo rey y usted estará allí para apoyarlo. ¿Hay algún problema con eso? Ciertamente no hay problema, al menos no para el mundo. Layla inclinó la cabeza hacia esas palabras significativas. ¿A qué se refiere con el... con al menos para el mundo? Aquella noche toqué la espada sangrante. Por eso, solo un poco de tiempo, pero vi el rechazo del mundo. Por culpa de ese toque, pude ver por un momento el principio de este mundo. ¿Principio? Mientras Kazooie contemplaba el jardín, ¿Qué es lo que se llama? Después de todo, el rey es solo una parte de este mundo. Si mueres, todo volverá a la tierra. Pero incluso el rey sigue siendo parte del círculo. En mi opinión, el rey no es el más fuerte de este mundo. No, más bien, creo que el rey está cerca de ser un pilar humano que apoya al mundo para los demás, incluso si acorta su vida útil.
Eso quiere decir que Sandy se le va a cortar su vida. No, va a dejar a Shane muy joven. Bueno, no sé realmente hasta qué edad puede vivir un rey, ¿no? Espero que eso se revele más adelante, en las otras rutas. Dakara oji-sama wa ore tachi ni nigero to itta. Tada no hito toshite ikite iku. Sono atarimae no shiawase no tame ni nigero to. Por eso mi abuelo nos dijo que huyamos. Dijo que viviéramos como personas normales y que por el bien de esa felicidad natural debíamos escapar. Oh, ni nara nai koto de hajimete wakatta koto mo aru. Soyu koto da. Eso fue lo primero que aprendí después de no haberme convertido en el rey. Su tono era tranquilo y Layla acarició suavemente su pecho, pensando que no había ningún fragmento de la locura que vio en aquel día. ¡Vaya! ¡Kazui finalmente ha madurado! ¡Aleluya! ¡Milagro! Gracias a ti, Layla. Onaji mono wo aitsu wa Senri wa mita hazu da. Nano ni aitsu wa susunde sore wo ukeireta. De la misma manera, el Senri debió haber visto lo mismo. Aún así, él eligió seguir adelante. Entonces, solo seré testigo de su forma de vivir. Kazui-sama, Senri-sama no koto o totemo hokori ni omotte irun desu ne. Kazui-sama, usted realmente está orgulloso de Senri-sama. Aitsu wa baka da to ittan da. Quise decir que él es solo un idiota. Ya, 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 están actuando como hermanos, así debe de ser. No es necesario que lo escondan. Layla sonrió y luego volteó hacia el jardín florido. El viento pasa suavemente y entrega el aroma del verde a los dos. Un poco frío se ha puesto, ¿no? ¿Entra? Está haciendo un poco de frío. ¿Entramos? Ocha de mo nonde, atatamarimashou. Tiene razón. Entremos en calor mientras bebemos té. ¿Que van a entrar en calor? Ok, ya voy a empezar a pensar cosas guarras. De camino a la mansión, Layla se detuvo de repente. Kazui-sama, ¿hitotsu dake ii desu ka? Kazui-sama, ¿puedo preguntarle algo? Tatoe Ooga hoka no nanika no tame ni ikiteiru sonzai de atta to shitemo. Aunque la vida del rey exista por alguna otra razón. Senri-sama ga eranda michi desu. Dattara boku tachi wa sonna ano kata o sasaeru koto de sono michi o terashite ikimashou. Es el camino que Senri-sama eligió. Es por eso que nosotros debemos apoyarlo y hacerle menos pesado este camino. ¿No cree que con eso es más que suficiente? El deslumbrante sol del oeste ilumina el rostro de Layla. Su mirada es directa y suave. Kazui negó lentamente con la cabeza, como si quisiera encerrar las palabras de Layla. Soukamona. Sí, tal vez tengas razón. ¿Cuánto tiempo sin verte, Shin? ¿Finalmente terminó la conversación entre Kazui y Layla? No sé ustedes, pero como que yo siento que por unos videos Kazui y Layla fueron los protagonistas de esta ruta. Pero bueno, finalmente hemos regresado con nuestros protagonistas, Shin y Sandy, aunque supongo que Sandy debe estar ocupado. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Shin. Todos los días es agotador. Con eso en mente, Shin deposita su cuerpo en el sofá. Lo que había frente a sus ojos era una escena por la que estaba completamente indignado. Una serie de muebles finamente elaborados, techo alto y una cama ordenada.
fuera el Shin de hace un tiempo, se habría sentido como si no perteneciera aquí. Sin embargo, la vida rodeada de estos artículos de alta calidad se ha vuelto normal hoy en día para él. Oh, o sea que vive en la mansión con Sandy. Sorprendentemente, su adaptabilidad humana parece ser alta. Con eso en mente, Shin puso su peso en el suave sofá que envuelve todo su cuerpo. Cerró sus ojos. Sintiendo cómo su cuerpo se estaba hundiendo, se da cuenta nuevamente de lo cansado que se encontraba. Naturalmente, suspiró profundamente. Estoy cansado. Sabía que la mayor parte del cansancio no era físico, sino de ánimo. La carga de vivir en una tierra a la cual no está acostumbrado y sin ningún contacto le parece repentinamente abrumadora. No, se me trabó el juego. Perdón, no este, que tengo al lado la computadora nueva para estar avanzando en el juego de Umbertan donde voy, pero como se me durmió tantito la compu por estar acá grabando, se hizo que me trabara el juego y no guardé mi avance. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Y de repente avanzó. Espérenme tantito. Ok, ¿saben qué? Voy a guardar por si se me vuelve a trabar. Ahí está, ya lo puse en auto para que siga recorriendo el juego. ¿Dónde iba? Bien, la carga de vivir en una tierra a la cual no está acostumbrado y sin ningún contacto le parece repentinamente abrumadora. Sin embargo, no se podía evitar. No le guarda rencor a nadie. Eso era porque ese era el camino que había elegido. Sandy, que se convirtió en el rey de Krebus. Shin, quien había decidido estar con él. Los dos conservaron la casa de Clifford para pasar su vida. Oh, o sea que no están en la mansión del rey como debería, sino que se quedaron con el castillo del Clifford. Bien hecho. No había ninguna razón especial para haber elegido este lugar. La razón es simplemente que la propiedad había estado flotando en el aire debido a la ausencia del señor y que no había otro lugar adecuado para la residencia del rey. Ah, no. Pensé que se abría otro castillo. Como resultado, Sandy viaja desde aquí al castillo todos los días para tratar asuntos gubernamentales y ocasionalmente se quedaba allí, trabajando duro como el nuevo rey para sacar adelante a Krebus. Ah, entonces sí, realmente hay un castillo para el rey, pero por alguna razón prefirieron estar acá. Ok. La situación en Krebus, donde se acababa de establecer un nuevo sistema, sigue siendo inestable. Siempre que estaban juntos, Sandy estaba ocupado con una gran cantidad de trabajos estelares todos los días, pasando la mayor parte de su tiempo en el castillo, excepto cuando dormía. La tiene difícil Sandy, ¿eh? Hablando de la interacción entre Shin y Sandy, lo mejor que podía hacer era intercambiar solo algunas palabras por la mañana y antes de acostarse. Aún así, hasta ahora no se sentía. Perdón, aún así hasta ahora no me he sentido satisfecho. ¿Cuál fue la última vez que habló con él despacio?
Pensé en eso involuntariamente. Pobre Shin, me está extrañando hablar con Sandy. それが不満だってわけじゃないんだが、 ここまですれ違うとは思わなかったな。 No es que esté inconforme con eso, pero no pensé que llegaríamos a esto. Shin, tu cara muestra lo contrario. Te hagas pendejo, extrañas a Sandy. Y sobre todo extrañas esas actividades nocturnas, supongo. No tenía ganas ni de responderse a sí mismo. Los sirvientes son lo suficientemente mínimos para mantener la mansión, especialmente para evitar que ingresen a las áreas aisladas donde se encuentra este dormitorio. Era la tranquilidad que quería, pero ahora se sentía extraño al escuchar esa tranquilidad. Shin salió al balcón con la intención de cambiar de humor. Y bueno, pues hasta aquí les dejamos, cachorritas. Ok, como pueden ver, pues ya estamos casi por finalizar. Yo calculo que en 3 videos más terminaremos la ruta de Sandy en gameplay. En la traducción ya la acabé desde cuando, ¿no? Pero en gameplay finalmente la ruta de Sandy va a llegar a su final. Después de ya 4 años traduciéndolo. ¡Aleluya! Si no es que ya son 5. Finalmente, una ruta. Una ruta cuando son 5. ¡A la madre! 5 años para una ruta. ¡Diablos! ¿Cuánto tiempo me va a llevar traducir todo el maldito juego? En fin. Pues ya se verá. Lo dejamos hasta aquí, cachorritas. Y pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Ah, y no, les invito a mi blog para disfrutar del gameplay de Omberta Chinuku no Kite. Es otro juego que estoy traduciendo y haciendo gameplays, pero no lo puedo subir a YouTube por derechos. Y pues al menos lo subo en mi blog, así que pasen a mi blog y el link está en la descripción del video, siempre están ahí. Pues ya me voy retirando ahora sí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Mátane!